Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es el libro de Amityville Horror de Jay Anson. Es de... ¿qué editorial? Pues no lo sé decir ahora, vamos a ver. Es una editorial inglesa, de Pocket Star Books. Tiene, a ver si lo veo, 315 páginas. Es un libro en inglés que nos cuenta la historia de toda la familia Lutzes. Creo que se pronuncia así, Lutz, perdón, que fueron a vivir a la casa donde se produjo todo el asesinato de los de Feo, y nos cuenta la historia de los 28 días que pasaron allí. Creo que es un libro bastante verídico, además nos cuenta el autor que lo revisaron la propia familia Lutz, con lo cual es bastante fehaciente y verídico. A mí me ha encantado, además nos va contando todo detalladamente día por día, todo lo que va pasando. Y me ha encantado, lo único que he echado quizás un poquito de menos es que nos contara un poquito más de lo que pasó con la familia de Feo. Quizás tendría que haber incluido un par de capítulos o tres al principio del todo para explicarnos un poquito más a fondo lo que pasó, ya que aquí cuenta el caso un poco por alto y ya está, no nos cuenta nada más. Es lo único que he echado en falta de este libro. Tiene un lenguaje bastante sencillo, no es muy complicado y os lo recomiendo a todo el mundo que os guste este tipo de cosas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.